guardando de todos los que vienen. Oye, hola, estoy en vivo. ¿Dónde firmo? ¿Aquí o aquí? Donde tú quieras. Acá como que sabe raro, ¿no? Sí. Acá sí, mejor. ¿No? En chiquitito. En tatú. Claro, sino de, ay, esta chica. ¿Estás en vivo? Hola, sí, estoy en vivo, así que no digan barbaridades, por favor. Ay, no, esa no. Listo. Oigan, quiero contarles que no, nada, que hoy me enteré. Auditor Nacional. Voy a estar en el Auditor Nacional, no de México, sino de acá, de Costa Rica. ¡Pura vida! Bueno, pero nada, quiero contarles que apenas me enteré que como que fui tendencia. Bueno, no sé si tendencia, pero bueno, como que la gente habló de mí por el video que había... Yo no sé qué ya pasó, pero no importa. A mí me gusta como volver, ¿no? Del video de la canción que puse en el live que hice en Twitter. Donde dije, ay no chicos, esa no. Y entonces, nada, todo el mundo como que dijo, ¡ah, qué gracioso, qué tierna! Todo eso. Bueno, la verdad que los haters no lo tomaron como a bien. Pero bueno, eso es tener sentido del humor, chicos. La gente que se ríe en mi reacción de lo que hice es porque tiene sentido del humor. Hay una parte que es broma y otra cosa ya cuando es real. Pero bueno, no todo el mundo entiende, más los haters no entienden eso, ¿no? Pero, nada, eso, la verdad que me pone muy contenta porque muchos decían como que no paro de reír y luego ponían como que me parecía súper tierna, así que, nada, qué sé yo, fue muy gracioso, así que, haters, gracias por mantenerme vigente, los amo mucho, I love you, son lo máximo, gracias. Ok, hoy tenemos show en Costa Rica. Y estoy contenta. En la mañana amanecí así como, me voy a ver, así como que, ay Dios mío, me estaba dando algo. Pero ahora ya, ya no. Antes sí, ahora ya no. Ay, ¿cuál era esa explicación, no? Bueno, ya me cansé. Entonces, lo estoy leyendo al revés porque tengo el teléfono así. Mande mamá. Mande mamá. Gracias madre. Monserrat ahora es mi mamá. Dice, ¿qué dice? Así que nada, supongo que la verdad es que yo creo que voy a cantar bien hoy. No lo sé, ojalá que sí, no, pero yo creo que sí voy a cantar bien. Y si se me llega a salir un gallo, pues ni modo. Hola, estás bonita, muchas gracias. Falta una hora para tu show. Exactamente, falta una hora para mi show. Y estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque ya extrañaba, estuve unos días. Dice Alberto, eres mi hija. ¿Cómo? Eres mi hija, pobre Alberto. Pero nada, ¿Qué les iba a decir? Se me va la onda, chicos, me va la cabeza. Ah, sí, pues yo creo que voy a cantar bien. Y si no, yo canto bien. Quiero decirles que Monse va a entrar a cantar hoy. Mil besos por segundo. Hoy viene muy moderna. Sí, mami, por favor. Hoy necesito que me consientas mucho, mamá. Mamá. ¡Mamá! Hoy necesito que me consientas mucho. Sí, estoy malita, mamá. Sí, estoy malita. Voy a darte un abrazo. Ven, traigo un besito y un abrazo. Sí, mamá. Venme aquí conmigo. Mientras los voy a leer. Dice, que Monse cante. Que Monse cante, ponen. Monse, te están pidiendo en el escenario. Estás... ¡Ay, mamá! Estás bella, gracias. Hola, hola Dalila. Saluda. Hola. Mi mamá saluda. Hola. ¿Quieres esta? Abrazo. Abrazo psicológico. ¿Qué es psicológico? Sí, por favor. Psicológico, mamá, solo que yo lo digo al revés.
¿Cómo vas sin los brackets? Soy la más feliz del planeta mundial, mundialístico. Soy muy, muy feliz porque, pues, ya no los tengo. Y estoy emocionada. Oigan, no sé si se han dado cuenta, pero me creció el cabello. Y si no se han dado cuenta, pues les cuento. Me creció el cabello. Dicen que cantes Monse hoy. ¿Qué te parece si hoy entras al escenario conmigo? Y bailamos. Dame mil besos por segundo. Voy a cantar todas. Ah, ¿quieres cantar todas? Ay, chicos. Hoy la señorita regañona, soy de Costa Rica, las quiero. Dice Raquel. Hola a ti, a Monse y a la señorita regañona, soy de Costa Rica, las quiero. Hola. Hola, Bonnie. Oye, ¿estás bien? Mande. ¿Doble de...? Sí, doble, please. Me encanta tu personalidad. Gracias, pero bueno, a mí me encanta también, soy muy divertida, cuento chistes de vez en cuando, canto, ay, decía su currículum, no es cierto. ¿Qué dice? ¿Por qué sos tan hermosa? Pues es que mi mamá me hizo así. Te amo mucho con todo mi corazón. Eres la mejor persona que he conocido. Te amo mucho. Besos. Hola. Saludos a la señorita regañona por mí, por favor. Mira, Linduras aquí. Forever de Kimby. Te manda saludos, mamá. Pablo. Mamá. Te mandan saludos. Saludos. Caro. Mande. Y aquí estás, mira. Aquí está diferente azúcar, no sé cuál. A ver. Un azúcar natural. Esa no, es esta, ¿no? El azúcar natural, todas las azúcares naturales. ¿Es esta? Sí. ¿O es esta? Es que no conozco las marcas acá. Esta yo creo que es, a ver. ¿Dos o una? No, una. Bueno. ¿Estás enferma? No. Quedas bien mal. No, sí, estoy enfermita. Soy un pollito enfermito. ¿Hoy cantas con lentes? Sí, porque quiero contarles una cosa. La verdad es que no estoy muy acostumbrada a tener uñas. Ayer me las hice, pero como que me salpé un poquito en lo largo. Entonces, pues ustedes saben que tengo que... ahí. Entonces, tengo miedo. ¿No lo voy miedo a tirar, Carol? Aquí está. ¡Re enojada! Tengo miedo de picarme el ojo. Entonces, preferí ahora usar las lentes y poco a poco voy a ir... voy a ir practicando. Nada, en Colombia, porque voy a estar en Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Voy a estar... ¿no? Sí. Ah, voy a estar ahí, entonces ahí ya voy a usar las lentes, pues, de contacto. Oigan, ¿vieron que...? Miren, les voy a enseñar algo. Es muy gracioso, ¿ok? Se van a empañar los lentes, vean. ¡Ay, se empañó horrible! Amiguitos. Ah, qué linda eres, gracias. A ver, les voy a contar un chiste, ¿ok? ¿Por qué los peces no tienen redes sociales? Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. No, ya no me acuerdo. Chicos, se me olvidó el chiste. Ay. Oigan, parecen que me estoy ahí. Pero es que es el sillón. Ay, no me acuerdo del chiste. Porque le tema las redes. ¡Ah, muy bien, te lo sabes! Dice Carol, ¿qué dice? Espérense que no veo. Carol, tenemos dulces afuera. ¿Por qué le tienen miedo a las redes, linda? Siempre lo dices. Mentira, el que siempre digo es el de... Sí, okay. Me encanta. Gracias. Sí. Colombia es... Permiso. ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo andan? Uy. Muy bien. ¿Cómo les está todo? Acabo de llegar a la escuela. Hola, Carol, desde Paraguay. Te saludo, yo vi, leí... ¿Lo dijiste al revés? Sí, lo dije al revés. Lo dije malísimo el chiste. Oigan, se me antojó una bandeja paisa. ¿Sin contigo? ¿Cómo se llama? La
Déjala así. Estaba a punto de decir algo. Listo. Ah, sí. Que se me antojó una bandeja paisa. Muchísimo, muchísimo. En serio, demasiado. En el mismo orden. Mucho, 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 mucho. Así que ahora que voy a Colombia, estaría queriendo que alguien me invite una bandeja paisa. ¿Quién quiere venir conmigo a comer? ¿Me parece? Está medio seteado, pero bueno, viste que todos los lugares cambian. Súbeme el volumen. Sí, la persona más allá. Sos hermosa y bella. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Se ve bueno el té. Es que no lo he probado, pero está caliente. Entonces, Monse se manchó. Horrible, oye. Piensa que yo no sé. Te amo. Saludos. Saludos. Muévelo, 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 muévelo. A ver, pruébalo. ¿A qué sabe el té? A té. ¿Qué? A agua, creo. ¿Y para cuándo las sorpresas? Ah, ¿saben qué estaba viendo? Ustedes saben que como que... Tal vez hay veces que yo no pongo... O sea, no subo fotos. O tal vez no comento nada de lo que me ponen. Pero pues siempre estoy como al pendiente de las redes sociales. Estoy viendo qué hacen, qué no hacen. De aquí para allá. Y estaba viendo ahora en Twitter. Pues vieron que los haters así como que aparecen, ¿no? Y estaba viendo en Twitter que pusieron como que, ay, Carol está diciendo que tiene muchas sorpresas, y quién sabe qué, hace como el año pasado que está diciendo eso, y ni siquiera lanza nada, ni siquiera está diciendo nada, y me reí muchísimo, me reí demasiado, demasiado, porque pues falta poco, falta poco. Aparte, a ver, ustedes saben que cuando decimos falta poco, es tal vez porque falta mucho, o tal vez es porque falta poco, pero en realidad uno no puede hacer nada, porque pues es que son sorpresas que cuando a uno le dicen ya lo puedes confirmar, pues nosotros lo confirmamos, ¿no? Mientras no podemos decir nada, o sea, nosotros nos podemos morir de ganas por contarles y decirles, pero pues no podemos por tema, pues tema de ellos. Entonces, por ahora no puedo decir, pero se viene una sorpresa muy grande. Pero pues tienen que esperar, tienen que aprender a esperar. Yo sé que yo les enseñé a no esperar, pero bueno, tienen que esperar. Tienen que esperar. Y cuando de verdad, cuando se enteren, madre mía, madre mía. O sea, tienen que estar sentados porque se van a ir al sopi. No, no puedo contar, lo siento. Flashamos con todo. Me gusta que flashen, es divertido flashar un poco. Es divertido. Eres bella, me saludas. López, te mando un beso. Se llama Carolina, besos. Pío, 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 pío. El mundo va a explotar. Salud. Salud. Ay, amiguitos. Bueno, chicos, me voy a ir a vocalizar un rato porque tengo que cantar hoy bien. Ah, tengo que hacer prueba. Así que nada, les mando. ¡Ay, Dios! ¿Le compraste la tortuga a tu sobrino? No, no se la pude comprar porque no había ese día en el mercadito que estábamos comiendo. Al lado había una de pececitos y todo eso. Y no le pude comprar. Niña, pero no has tomado nada de dulce. Es que está muy caliente, amiguitos. Me voy a quemar. Ya le eché agua fría. Ah, no, está caliente. Así que bueno, nada, me tengo que ir a hacer prueba de sonido, soundcheck. Los amo mucho, los amo demasiado, son lo máximo, son lo mejor que me pasó en la vida del mundo mundial. Y nada, saludos a los pollitos. Pío, pío, ¿verdad? Sí. No, chicos, no. Oigan, esa frase es viral. No, chicos, esa no. Y para los haters, esa es para ti, hater. No, esa no. Es que miren, hay que tomar la vida de una manera diferente. O sea, hay que sonreír, hay que verle el lado positivo. Hay que, qué sé yo, chicos, hay que ver también cuando uno lanza cosas así y eso. Uno tiene que tomarle el lado divertido y no hacerse problema, no armar bardo, porque pues es que
el bardo no es sano, el bardo no es, no, no es bueno para la persona, no es bueno para el humano, no es bueno para tu corazón, para la humanidad. El bardo no debería existir, ¿ok? Pero ustedes, los haters, deberían tomar las cosas más con calma, no alterarse, tomar las cosas divertidas, encontrarle el chiste a la cosa. Porque es que si no, van a vivir amargados toda la vida. Y no, chicos, no, así no es la cosa. No hay que vivir amargados, hay que vivir amando la vida. Hay que vivir amando a la gente. Si tienes un enemigo, ámalo, ámalo, quiérelo, respétalo. El bardo no es bueno. Mamá, ¿verdad que el bardo no es bueno? No. ¿Verdad? Ay, mi mamá apurándome. Así que bueno, no, chicos, no, esa no. Así que bueno, los amo mucho, me voy a ir a hacer sunshake. Mamá, saluda. Hola. Hola, mi mamá se peinó, ella está bien hermosa. Están al revés, mami. Ya 4 años usándolo así. ¿Qué iba a decir? Mi mamá todavía bonita, arreglada y todo. Yo digo, ay, es que vino el amor de su vida, entonces. Vino el señorito buena onda con nosotros, entonces. Nos acompaña, vengan, acompáñenme a hacer sunshake. Ah, ¿no tengo que hacer sunshake? ¿Es el meet and greet o qué es? No, estoy siendo... Ah. ¡Hola! Hola, pura vida. ¡Pura vida! ¿Cómo estás, Martín y Cho? ¿Y tú? Bien. Saluda. Hola, ¿cómo están todos? Es Martín. Hello. Hello, ah, el English. Robert. Hola. Ven pura a saludar, por vida. Favor. Pura vida. Hoy nos vamos a pasar diciendo pura vida, saluda. Pura vida, siempre, siempre. Pura vida. Oigan, quiero contarles una cosa. Ellos se vinieron antes, el último show que tuvimos en... ¿Dónde fue el último show que tuvimos? En Nicaragua. En Nicaragua. Managua, Nicaragua. Y en Nicaragua ellos se vinieron para acá a Costa Rica. Entonces yo dije, ah, pues no, están en su casa. Y de repente veo los stories. Ah, los señores sí. Estaban en la playa, no, tomando el sol. Y yo dije, ¿qué? Yo estoy blanco, mira, estoy blanco. Y los veo y están dorados, bronceados. Ay, me asustaste. Me asustaste, ese. ¿Cómo estás? Hola. Mira. No puedo creer, o sea. ¿Qué? ¿Estás más? ¿Un poco negro? ¡Abrocheado! Le di un poquito. Ah, no, pero te pusiste al sol así nivel. Estoy enojada con el sol. Sí. Voy a arreglar un problema con él. Empecé a freírme. Oigan, si se me sale un gallo hoy, ¿están listos? A ver. Miren, hasta a la mejor cantante le puede salir un gallo. Miren el lugar donde me voy a presentar hoy. ¡Bien bonito! Así que, nada, vamos a hacer soundcheck. Vamos a ver cómo estoy cantando en este momento. Miren, ahí voy a estar yo en este momento. ¿Quién es esa belleza, esa criatura, esa cosa bella? ¿Quién es esa? Soy yo, amiguitos. ¡Qué diosa! Es que, por favor, gente, yo no sé por qué soy tan diosa. ¡Carol! Yo te amo, soy tu fan. Eres muy diosa, eres la más diosa del planeta. Ah, la que tenía seguridad en sí misma. Bueno, nada, ya me voy en serio, ya. Los amo mucho, los quiero demasiado. Y hoy hay show en Costa Rica, pura vida. Y en un par de días tenemos show en Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta. Hoy soy un gallito, hoy soy un pollito enfermo. Adiós, me pone. Ay, adiós, entonces. Ay, re enojada se iba. No, ya, en serio. Oigan, y un mensaje positivo. No armen bardo. El bardo es malo. No es humano. Es malo para el corazón. Fans, carolistas y carolistos, no caigan. Yo ya me cansé de sus mentiras. Bueno, vamos a hacer soundcheck ya. Me voy a callar. Adiós. Los amo mucho. Ay, no puedo cortar esto, amiguitos. ¿Me agarras el de Loli, por fin? Oigan, miren a Loli. Ahí está Loli. Me dijo Loli que consiguieron su teléfono y todo y le están marcando por WhatsApp. Sigan consiguiendo su teléfono. Es más, lo publíquenlo en las redes sociales. Publíquenlo en Twitter, en Instagram, en todos lados. Llenen el teléfono. El teléfono que esté trabado, que no sirva, me encanta. Los amo mucho. Oigan, no me veo, pero quería hacer un vivo. Insisto en hacer vivos. Me está gustando hacer vivos. Igual los que son más copados. ¡Ay, que habla argentino!
los que son más chidos, o sea, no digo, no desmenos, ¿cómo se desprecio? Ahí está, gracias, señorito, buena onda. No menos desprecio Instagram, ¿no? Pero Twitter se pone chida la pachanga. Bueno, quería contarles que ya terminó el show de Costa Rica y estuvo súper cool, o sea, estuvo muy, pero muy bueno. Cantaron mucho, me iban a cantar, no se me salió ningún gallo. Por suerte, o sea, uno que otro sí, pero no se escuchó por los gritos. Entonces eso como que me pone bien. Pero, nada, quería contarles que pasó algo muy loco. Que estaba con Mari e Itziteri ahí en el show. No puedo creer, estaban ahí. Yo sé que no me veo nada. O sea, me decía, ¿dónde estás, Carol? Lo siento, aquí estoy, amiguitos, aquí estoy. Pío, pío, pío. Bueno, entonces subió Itziteri con Mari. De repente yo estaba hablando, porque hoy me tomé tipo la gente como mi psicólogo. Entonces me senté, me puse a charlar, a platicar. Y de repente yo las vi así y dije, nah. Y de repente prendieron las luces de la sala y las vi y dije, my God, mis amiguitos, my God. Y lo vi, las vi y dije, madre mía, what? Y y mira, me ponen pollito. Entonces, bueno, nada, el chiste que las vi, dije, no es cierto, si entran al escenario estaría súper chido. Y les dije, Kumar y Itziteri, vengan. Y entonces la que era Itziteri, que no me dijo su nombre, no pregunté los nombres. Bueno, Itziteri, la que decía, me hizo una cara así. Yo dije, ¡ay! Pero estaba muy alta. Y Itziteri no estaba así de alta, creció, amiguitos, creció mi hermana. Me pone triste porque la niña está creciendo. Igual, amiguitos, igual quiero decirles que en algún momento las hermanas Sevilla pues tienen que crecer, ¿no? Obviamente, porque pues no pueden quedarse todo el tiempo con la misma edad. Y Kumarita, así toda fashion, toda así, ella, todo. Y bueno, fue muy increíble. ¿Me caes mal? Ah, tú me caes bien, gracias. ¿Me caes mal? Me dijo, me caes mal. Mira, me diste en el corazón que no tengo justo. Ah, mentira, yo tengo mucho corazón. Y yo te amo con todo mi corazón, con todo mi ser. Eres la persona más increíble del mundo mundial. Ay, les daba amor a todos. Bueno, entonces el chiste que nada, estaban ahí las hermanas Sevilla y ya. Oigan, pues quiero contarles que ahora nos vamos para Colombia. Vamos a Barranquilla, vamos a Cúcuta y vamos a Bucaramanga. Así que me pone súper contenta estar en Colombia, estar otra vez con los parceritos, estar ahí. Amo Colombia demasiado, de verdad. Es muchísimo, muchísimo el amor que yo le tengo a Colombia. Parceros, Colombia está en mi corazón siempre. Es más, yo digo que soy medio así como que colombiana. Puedo tener mitad corazón mexicano, mitad corazón argentino y la mitad colombiano. O si no, es que para mí mi corazón, ¿vieron esos corazones? Necesito que me hagan un edit de los corazones. Hay un corazón, que tenga cada pedacito así, la bandera en chiquitito de todos los países, de todos los países que existen en el mundo entero. Hasta los países que ni me conocen, póngalos, porque yo soy parte de ahí. Aunque no me conozcan, pero no importa, yo me siento parte de ahí. Pone, ¿qué dice? ¿Estás loca? Ah, sí, ya me lo habían dicho. Pero pues mi madre me hizo así. Aparte, yo creo que cuando nací, la doctora dijo, ay, esta va a estar bien chiflada. Y pues sí, doctora, la que me sacó del vientre de mi mami, quiero decirle que sí estoy chiflada. Ay, no sé, chicos, siento que hace ratito, antes de empezar el show, cuando estaba en el hotel, sentía que estaba yo a tres de morir, en serio, porque me sentía re mal. Y ahora que estoy show, tengo tanto la pila arriba que, ay, siento que no voy a poder dormir, pero en serio. Bueno, nada, entonces voy a estar en Barranquilla. Oigan, quiero verlos, toda la gente que está, todas las hermosas personas que están en Barranquilla, quiero volverlos a ver, así que de verdad, quiero verlos en Barranquilla todos, pío, pío, amiguitos, pollitos. Quiero verlos, también la gente que está en Cúcuta, quiero verlos, amiguitos pollitos, y también los que están en Bucaramanga, también quiero verlos, amiguitos pollitos. Cada vez más loca, dice Delphi, la hija de Coco, se pone. Bueno, tú también estás ahí, Delphi. Dice, el día 10 en Barranquilla. Carol, ¿ya vas a abandonar Costa Rica? Mañana ya lo abandono. Estar el 10 en Barranquilla. Voy a estar, sos una loca, pero linda, te amo, Carol, saludos, gracias. Mañana voy a estar, no, el 10 en Barranquilla, el 12 en Bucaramanga, el 12 en Bucaramanga y el 14 en Cúcuta.
qué bonita tu voz. Ay, muchas gracias. Mi voz, la de un ángel. Oye, prima. Mande. ¿Te dolió? ¿Cómo que me dolió? ¿Te dolió? ¿No? Cuando caíste del cielo, mamacita. ¿Y yo qué? ¿Me dolió? Ay, ese, me dicen siempre las fans. Yo al principio no entendía. Pero después, yo al principio cuando me dijeron te dolió, yo dije, ay, sí me dolió la caída que me daba los patines. Pero después entendí que era, te dolió. Y hoy tengo que decir, ¿qué me dolió? Cuando caíste del cielo, mamacita. No, mentira. Cuando caíste del cielo, sí me dolió, amiguitos. Me dolió harto. Me dolió, arre, arre. Same, same. Arre, same. Mamá, ¿sabes qué significa same? No. Same. No. Same significa. 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 Same. Same significa como. Como memoria USB. Ah, ok. Muy bien. Sí. Leña para el carbón. No, eso no. Ah, mentira. Arre, escuchen lo que quieran, chicos, ya está. Ya no me voy a meter problema porque luego los haters luego me están atacando y no me dejan ni respirar, amiguitos. Respiro y hay un hater que acaba de caer. Respiro y hay un hater que está comentando, ¿por qué respiras? Respiro y hay otro hater que está diciendo, ahí está respirando. Toso y hay un hater que está diciendo, ahí está tosiendo. Igual los amo. Same es memoria USB, amiguitos, no es lo que ustedes dicen. Ustedes pueden crear sus palabras, yo puedo crear el significado que yo quiero. Pues tienes el diccionario. Por eso tengo el diccionario. Es lo más que tuki tuki chihuahuña curru y fanaticidad. Ah, oigan, estos planos que me hago cerca son los mejores. Miren, tengo un granito acá. Enseñaba sus granitos. ¿Qué le pasaba? Videollamada con su mejor amiga. Que dice, ¿viste tu video? ¿Cuál video? Carol, ¿verdad? ¿Verdad que qué? ¿Verdad que, ay amiguita, verdad que tú fuiste la de like? Pues yo creo que sí. Dice, linda de maíz, obrigada por todo. Oigan, subí a Monse al escenario. Así que si tienen fotos y videos, por favor, súbalos ya y háganlos virales a Monse. ¿En dónde estás? En el carro, en camino al hotel. Dice, ¿no sos de ponerle nombre a los granitos? Jaja. Sí, yo le pongo nombre a mis granitos. Este se llama Pinocho. ¿Viste que te usan como meme? Sí, pero ya me acostumbré a que me hagan bullying, así que... Igual me gusta que me usen de meme, gente. Así que si quieren sacar memes, yo soy un meme viviente. Yo 24/7 les doy memes, así que no, la verdad que no me molesta, es más, me gusta, me río mucho de mis caras, de mis memes, así que, y también quiero contarles que las cuentas, de hecho, de Facebook y todas esas cuentas de memes, estoy, y me pone contenta. Ya llegamos, niña. ¿Ya llegamos? Ya. A ver, la rompiste, gracias. Hola, olis. Oigan, ya llegué al hotel. Los amo mucho. Me voy a ir a cenar porque tengo hambre. Y me tengo que tomar el medicamento. ¡Ah, amiguitos! Dice, leña para el carbón. No, amiguitos, no, esa no. Ah, no es cierto. Sí, hay que escucharla. Ahora lo voy a escuchar, haters. Y no se van a burlar de mí. Bueno, ya. Los amo mucho. Ay, di adiós. Tú, yo digo, yo cuelgo cuando quiero. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos pollitos. Pío, pío. Mire, el chofer es un genio. ¿Cómo se llama? Angel. Angel, aquí estaba. Salud, Angel. Hola. Gracias, Angel, por traernos, ¿eh? Hasta luego, que le vaya bien, Angel. Ay, amiguito. Bueno, ya me voy. Ya me voy. Adiós. Ay, cómo corto esto.